Hola, muy buenos días. Bienvenidos al cuarto día de la Barcelona Industry Virtual Week. Hoy nos toca el tema de subcontratación, conjuntamente Industry y Eurosurfas, dando respuesta a este sector en tanta ebullición y con tanta demanda, y esperemos más demanda en el futuro, que tenemos que estar preparados para poder atender. Por otra parte, mis agradecimientos en este día especial a mis colaboradores, al equipo de la Business Unit de Ciencias de la Vida y Química, a todos los miembros del comité organizador de Eurosurfas, a todos los sponsors y los colaboradores, y además especialmente a Leire Hurtado, que hoy es su cumpleaños. Con lo cual, muchísimas felicidades en este caso y lo comparto con toda la audiencia que también es importante tener estos pequeños gestos. Por otra parte, empezamos ya a entrar en materia. Os recordamos que Industry se va a celebrar conjuntamente con Eurosurfas en septiembre del 2021 en el recinto de Gran Vía. Os esperamos a todos. Y sin más dilación, doy paso a un experto en el sector, un experto de reconocido prestigio, además de ser un innovador y un entrepreneur, y un emprendedor nato. Tengo el placer de presentarlos a Carles Colominas, que es CEO de Frumtec y además es miembro del comité organizador de Eurosurfas y implicado en Conferia Barcelona en muchos salones. Carles, un placer de darte paso. Mis agradecimientos por anticipado a todos los colaboradores. Entre ellos también, evidentemente, a Ayas y a todo el mundo que conforma la comisión. Y en este caso, el escenario es tuyo. Con lo cual, Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias Pilar y nuevamente bienvenidos a todos. Voy a moderar este webinar y bueno, en mi caso, presentarme, yo estoy involucrado en la empresa Fluvetec, hacemos tratamientos para terceros, por tanto, somos empresa subcontratada y también miembro de, como decía Pilar, de la junta de Ayas y de Eurosurfas. Bien, el sector de la subcontratación es un término en realidad muy transversal, muy amplio, que permite, de hecho, pues flexibilizar procesos, hacer cosas que normalmente in-house no podemos hacer o a veces estratégicamente decidimos no hacer. Es un sector, además, que tiene algunas particularidades y la mayoría de empresas de subcontratación son pymes. Y esto también lleva a unas dinámicas concretas. Pero que sean pymes no priva de que, en realidad, si analizamos el sector, son empresas muy dinámicas. Más de la mitad exportan. Y también ese dinamismo se traduce también en que cerca del 50% realiza proyectos de investigación. Por tanto, es un sector muy vivo que tiene que ir adaptándose, porque además, cada empresa subcontratada tiene que ser muy especialista en aquello que hace. Bien, todo esto hace que tenga una forma de funcionar muy especial y por eso le dedicamos pues, este webinar a subcontratación, ¿eh? Con todo lo que representa, insisto, de transversal y de global, ¿eh? Bien, pues ahora ya sin más le doy la palabra a Óscar López de Atotec. Él es OEM Manager y bueno, como sabéis, Atotec está especializada en tratamientos de superficie y bueno, y muy presente en el sector. Óscar, adelante, cuando quieras. Hola, Carlas, gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bien. Bueno, como bien ha dicho Carlas Colominas, yo soy Óscar López, soy el OEM Manager de Atotec España. Y primero de todo, quería dar las gracias a Fira de Barcelona. Por la oportunidad que nos da de proyectar este sector de tecnología de tratamiento de superficies y, evidentemente, a los asistentes a este webinario. Mi presentación es una pequeña presentación que quiero dar nuestro particular punto de vista de lo que es el proceso de subcontratación de tratamiento de superficies. Particular punto de vista desde el proveedor de tecnología de tratamiento de superficies.
Hablaremos de el punto de el proceso de subcontratación desde una perspectiva de la pieza, del recubrimiento, del aplicador, también, por supuesto, evidentemente, desde nosotros, desde el proveedor de tecnología. Vehículos eléctricos, energías renovables, fabricación aditiva, son nuevas tecnologías y nuevos, que nos presentan nuevos retos a los que no estábamos familiarizados, o mejor dicho, no eran comunes, eran hasta exóticos, se podría decir, como por ejemplo compatibilidad con nuevos materiales como fibras de vidrio, composites, magnesio, aunque desde hace un tiempo se venía utilizando, pero no de forma masiva, ¿sí? Y cuál es su comportamiento a nivel corrosión galvánico con estos, o la propia metalización de materiales que se utilizan en la fabricación aditiva. Respecto al vehículo eléctrico, conductividad, aislamiento eléctrico, pues son términos que no, que estaban fuera de lo común, de lo que eran resistencias a la corrosión, choques térmicos, espesores, aleaciones, ¿eh? Entonces, todo esto implica un conocimiento y un conocimiento tecnológico y unas herramientas y una tecnología de tratamiento de superficies determinada y íntegra, lo cual hace cambiar el tipo de pregunta que antes nos estábamos realizando de cuál sería mi proveedor adecuado en tratamiento de superficies, para pasar a hacernos la pregunta de cuál sería mi cadena de suministro, de proveedor de tratamiento de superficies, incluyendo a toda la cadena en su conjunto. Respecto a la pieza, ¿qué consideraciones debemos de tener? La información es importante, es muy importante que tengamos toda y el máximo de información respecto a la pieza. Evidentemente, si tenemos las normas o las especificaciones concretas sobre esa pieza, al igual que el plano, podríamos decir que prácticamente ya tenemos la totalidad de toda la información que necesitamos para poder decir qué tipo de tratamiento de superficie sería la apropiada y hasta de qué forma, si se debe hacer en masa o por ejemplo, en estático. Si además de esta información sabemos para dónde va a ir destinado este componente, esta pieza, es información extra que también nos ayudará a entender mejor qué otras características o particularidades ha de soportar esta pieza y que podremos nosotros intuir si se nos escapa algo al respecto, algo que no esté considerado inicialmente. Pero sobre todo es muy importante normas, las normativas y el plano de la pieza. Si además sabemos la producción anual, pues también es igualmente importante y es algo que la cadena de suministro nos tendrá que facilitar. Algo a decir a todo esto es que esta información, si no la tenemos de inicio, la debemos de preguntar a origen, porque el proveedor a origen es el que nos suministra la pieza, es también el que nos tiene que proveer de este tipo de información. Así que si no la tenemos, no tengamos miedo a solicitársela al proveedor de origen. La pieza. Respecto a nivel tratamiento de superficies, los recubrimientos. Yo aquí he hecho una división por familias de tipos de recubrimientos. He de reconocer, la he hecho coincidir con la división de familias de recubrimientos de mi empresa, de Atotec. Pero en términos generales, diría que todo el sector de tratamiento de superficies estaría de acuerdo en esta división, en el sentido de que hablamos de básicamente cinco principales familias de tratamiento de superficies. Serían recubrimientos decorativos, bien metalizado plástico, cromados, etcétera. A poder ser libres ya de cromo 6, esto es algo, también otro debate y otro tema aparte, bastante extenso. Protección a la corrosión, recubrimientos de protección a la corrosión, bien sean electrolíticos, aleaciones de zinc electrolítico o recubrimientos orgánicos de protección a la corrosión, como sería el zinc, el lamilar. Pintura en polvo, pintura líquida, pintura cataforética, ¿sí? También recubrimientos de resistencias, digámosle, mecánicas, resistencias a la abrasión, resistencias químicas, es otro tipo de familia de tipo de recubrimiento, y pretratamiento, no solo desde el desengrase y el decapado de la pieza, sino también estaría incluido el anodizado y los tratamientos térmicos.
Estos serían los principales 5 tipos de tratamientos de superficies que nos podríamos, que nos encontraremos en el mercado y que se nos demandará. Respecto a un aplicador, ¿qué consideraciones claves hay que tener o creemos que se deben de tener respecto a un aplicador? Evidentemente, su producción, la capacidad instalada que tiene, si tiene el sistema en concreto que nuestra pieza requiere. Tenemos que decir que no existe un aplicador total en ninguna parte del mundo. Todos ellos están igualmente especializados. Normalmente se suelen especializar por esas 5 familias que hemos visto anteriormente de tipo de recubrimientos, bien sean decorativos, bien sean de protección, bien sean wear-resistant coatings o anodizados. Encontrar un aplicador que lo haga todo no existe en el mercado a día de hoy porque requiere realmente no solo una especialización técnica, sino además una instalación especial dedicada a ese tipo de tecnología. Aparte de esto, es importante a nivel logístico pues saber cuáles van a ser los tiempos de entrega, las capacidades, la distancia que existe entre el suministrador y la pieza destino, ¿sí? Y también si tiene otros servicios extras como capacidad de ensamblaje, etcétera, ¿sí? Respecto a nivel sistemas de calidad y sistemas de control de calidad, pues evidentemente ISOs, CQI, el programa AAA de certificación de Atotec, son cosas que actualmente en el mercado ya están totalmente establecidas, son normales, hasta me atrevería a decirse, y luego, evidentemente, los sistemas de control de calidad propios dentro de la instalación, equipos de niebla salina, medidores de espesor, cámaras de ciclo climático, equipos de coeficiente de fricción, todo este tipo de equipos e instalación auxiliar para el control de calidad, pues son características determinantes a la hora de seleccionar un proveedor de un aplicador de superficies adecuado. No solo simplemente se trata de una cuestión de beneficios a nivel coste, a nivel precio, sino que hay que tener en cuenta esto también, porque suponen unos beneficios adicionales que tiene el valor añadido en la pieza. Respecto al aplicador de tecnología, el aplicador de tecnología también es igualmente parte de la cadena de suministro. Es clave y me atrevería a decir también crítico. Es muy, muy importante tener un proveedor de tecnología de tratamiento de superficies apropiado. Su alcance geográfico. Si el proveedor tiene un alcance local, al igual que global, evidentemente es importante. Si el servicio técnico local, cuál es su alcance a nivel local, qué tipo de formación y asistencia tecnológica dispone y el know-how tecnológico del mismo. Son consideraciones a tener en cuenta a la hora de escoger un proveedor de tratamiento de superficies. Que disponga de departamento de ciencia de los materiales propio, por decir algo, disponer un microscopio electrónico propio en el sitio, es decir, no externo, no en una universidad, no en un centro tecnológico externo, sino tenerlo en sus propias instalaciones a nivel local, no en la central, en Alemania, por ejemplo, a tenerlo a nivel local, es un hecho diferencial que no todos pueden disponer de ellos y que realmente es de muchísima utilidad y aporta muchísimo valor añadido al servicio técnico del proveedor de la tecnología. Luego, las políticas medioambientales de I+D, las políticas de seguridad y las políticas ODS también son cosas a tener en cuenta y en consideración a la hora de seleccionar un proveedor de tecnología apropiado. En conclusión, sabemos que el tratamiento de superficies es un sector complejo, cada vez se está haciendo, se está tecnificando más todavía, están entrando nuevos retos en el tratamiento de superficies. Afortunadamente tenemos una excelente red de aplicadores a nivel nacional, tanto en España como en Portugal, y el mensaje básico que quiero dar es que
a la hora de seleccionar una correcta subcontratación del tratamiento de superficies, pues que consideren a toda su cadena en su conjunto y que no duden en contactar no solo con el aplicador, sino también incluso con el proveedor de tecnología. Así que esto es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y después en el turno de preguntas, pues estoy abierto para vuestras dudas y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Óscar, por esta visión de, más desde el lado del proveedor, en este caso de productos y también de servicios en conjuntamente con los aplicadores. Y ahora veremos precisamente una visión más desde el lado de los usuarios, ¿eh? Y nos lo va a explicar Josep Nadal, que es gerente del clúster de la industria de automoción de Cataluña y además ha trabajado en varias empresas del sector de automoción como usuario de estas subcontrataciones, ¿eh? A otras empresas. Es interesante también esta estructuración en clusters, que son plataformas que aglutinan empresas con intereses comunes y que promueven esta colaboración y sinergias. Y seguro que Josep también nos va a presentar esta estructuración en clusters que es muy potente a nivel europeo y que complementa las asociaciones empresariales. Adelante, Josep. Sí, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Este webinar, muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que es un placer poder estar colaborando en la Barcelona Industry Virtual Week, una actividad que aparte yo creo que es muy, muy, muy importante estos días. Estamos retomando ya estas actividades todavía en formato virtual y espero pronto, me consta, que la estaremos ya retomando en formato híbrido, ¿no? Semipresencial, vamos a ponerlo así. En todo caso, pues centrándome en el tema que hoy pues, no, nos trae aquí, porque pues, me han pedido que os comentara, nosotros tenemos que decir que como clúster aglutinamos a cerca de 200 empresas del sector automoción aquí en Cataluña. Esto es nuestro núcleo. Pero como muy bien apuntabas hace un momento, Carles, estas redes de clústers van mucho más allá. Es decir, en España hay 10 clústers de automoción. Nos reunimos una vez a la semana entre nosotros para hablar. A nivel europeo también formamos parte de dos macroentidades que agrupan también clústers. Y de esta manera somos un tejido de entidades, ¿no? En este caso de asociaciones que tratamos de conectar las necesidades de la industria. Y aquí es donde entra precisamente el tema pues, que nos trae hoy aquí, el tema de la cadena de suministro en la subcontratación, ¿no? Pensad que el sector automoción aquí en Cataluña, pero podríamos extender la reflexión esta al resto de España y de Europa, el sector automoción es un sector que trabaja muchísimo, muchísimo con la subcontratación, ¿vale? Desde los OEMs, los ensambladores de vehículos, pero luego tenemos las diferentes líneas Tier 1, Tier 2, Tier 3, que lo que permiten precisamente es pues, que se dé un poco este trabajo just in time a la hora de ensamblar. Las subcontrataciones, pensad que dentro del sector de la automoción van mucho más allá de simplemente fabricante o yo Tier 1 me voy a un Tier 2, un Tier 3 a encargarle un determinado pieza o desarrollo, sino que realmente en los últimos años, al menos en el sector de la automoción, realmente se le ha dado la vuelta a esta dinámica. Es decir, a día de hoy son los fabricantes de componentes, las empresas subcontratadas tradicionalmente, las que promueven y proponen de manera totalmente proactiva a sus clientes muchas mejoras en proceso y en diseño. Es decir, tenemos empresas pues más grandes, más conocidas, como pueden ser Gestamp y cosas y demás, que continuamente están haciendo propuestas de mejora a los fabricantes, a SEAT, a Nissan, a Renault, a Ford, etcétera. Pero también esto sucede a niveles más pequeños y es que el tejido industrial que hay aquí en Cataluña es un tejido suficientemente potente como para hacer este tipo de desarrollos. Y esto es una cosa que nosotros en el clúster vemos con bastante frecuencia. Nosotros pensad que desarrollamos entre 40 y 50 proyectos colaborativos al año y en este entorno precisamente de colaboración vemos cómo esta capacidad, ¿vale?, de la importancia de que estas cadenas de valor, estas cadenas de suministro estén totalmente integradas porque es en el diálogo y en la posibilidad de que se entrelacen estos agentes que se pueden dar todas estas mejoras de propuestas, ¿no? Todas estas mejoras dentro de lo que es la fabricación. Y cuando pienso en mejoras, sobre todo, entendiendo, como os decía, en esta doble vertiente, lo cual es espectacular, ¿vale? Esta vertiente que es de proceso, es decir, que los fabricantes pueden mejorar todos sus procesos gracias a las propuestas que les están haciendo continuamente esta cadena
¿vale? De subcontrataciones, ¿vale? De esta cadena de valor que tienen por detrás, que les ofrecen pues nuevas tecnologías como es el bean picking, las Google Glasses, realidad aumentada, realidad virtual. Ahora estamos haciendo un proyecto nosotros, por ejemplo, de smartwatches, ¿sí? Todas estas nuevas herramientas que pueden ayudar a las empresas a mejorar la competitividad aquí en Cataluña. Pensad que a diferencia de lo que sucede en otros sectores, la mayoría de las empresas que tenemos en el tejido empresarial catalán referente al sector de la automoción son empresas extranjeras, por lo tanto son filiales. Nosotros os diría que de los socios que tenemos en el clúster, aproximadamente, yo diría que menos del 20% son empresas de capital catalán. En su gran mayoría, cerca del 80% son filiales y, por lo tanto, de capital extranjero. Y eso significa que a la hora de hacer mejoras, ganar competitividad, no tienen tanto una competencia con otras marcas, sino que compiten contra su propia marca, es decir, contra las mismas filiales que están ubicadas pues, en Polonia, están ubicadas en Marruecos, en Portugal, en algún lugar de Alemania o en China o en Estados Unidos, ¿no? O en algún país latinoamericano. Por lo tanto, es de vital importancia estas capacidades de mejora y nosotros lo que vemos en los proyectos, en estos más de 40 proyectos que desarrollamos al cabo del año, es que la gran cantidad de estas mejoras se dan en la posibilidad, ¿vale? O se dan gracias a esta proactividad por parte de la cadena de suministro, ¿sí? Es decir, es precisamente los que están abajo haciendo este push hacia arriba, diciendo, oye, mira, creo que podrías mejorar esto, podrías mejorar esto otro, podrías mejorar. Pero esto es muy importante tener en cuenta que solo se da, ¿vale? O se da sí, solo sí, las empresas industriales que tenemos aquí son capaces de abrirse, levantar la mano y decir, yo tengo este reto, tengo esta dificultad, tengo este margen de mejora. Si esto no sucede, es muy difícil, ¿vale? Que esta proactividad que ya tienen las cadenas de suministro, las cadenas de valor, hace un momento, pues, mi compañero lo explicaba, todas estas mejoras que se están proponiendo, todo esto no, si las empresas industriales, las que son beneficiarias de todas estas mejoras, no son permeables precisamente a esta proactividad de la cadena de suministro, de esta cadena de subcontratación, muy difícilmente esto se va a poder dar. Así que, por nuestra parte, como clúster, lo que más tratamos de empujar y defender, ¿no? La camiseta que llevamos es la camiseta del entorno colaborativo. Decir, vale, es cierto que somos empresas industriales, es verdad que hay temas que son pues de know-how, hay temas que son core business, que no se pueden compartir, pero hay muchos temas, especialmente de proceso, pero también de desarrollo de producto, de nuevos materiales, por ejemplo, u otros, que sí se pueden desarrollar en entornos colaborativos. Y es en esta colaboración donde realmente las empresas consiguen su competitividad. Nosotros en el clúster lo vemos claramente y es que una empresa aislada, una empresa que difícilmente, digamos, baja las puertas, ¿no? Baja el puente corredizo para que puedan entrar otras empresas colaboradoras, incluso de competencia, para poder mirar, para poder cuestionar. Si no estamos abiertos a este cuestionamiento, difícilmente se va a poder dar este enriquecimiento gracias a la cadena de suministro. Y todo esto pues, lo vemos a día de hoy, en estos más de 40 proyectos que desarrollamos al año, tenemos más de 1.000 personas involucradas por parte de la industria, gente que viene a las más de 250 reuniones de trabajo que hacemos al cabo del año, reuniones que son considerablemente pequeñas, son reuniones de 8, 10, 15 empresas normalmente, pero que van trabajando colaborativamente para descubrir esto, ¿no? Compartir entre empresas industriales los retos, porque muchos de ellos tienen retos comunes, ¿sí? Y ahí no estamos tocando en ningún momento core business, por lo tanto, son temas que se pueden trabajar colaborativamente sin problemas, pero sobre todo, dar entrada, ¿vale? Y ese es nuestro estandarte, dar entrada a centros tecnológicos, a empresas proveedoras, a ingenierías, a consultoras, porque son estas las que proactivamente pueden aportar soluciones. De alguna manera, y con esto termino, de alguna manera se aplica aquí el famoso refrán que dice que los árboles no te dejan ver el bosque en muchos casos. Sí, las empresas industriales estamos tan metidas en nuestro día a día que difícilmente tenemos espacio para poder identificar estas mejoras evidentes en muchos casos
pero que pues poco pues por eso nos lleva la prisa de lo inmediato, de lo urgente. Tenemos poco, o las empresas industriales tienen poco margen de maniobra para estas mejoras. Así que para nosotros es una apuesta clara en estas cadenas de suministro, ¿vale? En estas cadenas de subcontratados, ¿dónde están las posibilidades de mejora de las empresas del tejido industrial en Cataluña? Bien, gracias, Josep. Gracias, Josep. Por esta visión, motivante y dinámica. Sabemos que las grandes empresas a veces cuesta entrar, pero precisamente en la mejora de procesos y en las propuestas interesantes es donde está la capacidad un poco de cambio, ¿no? De estas dinámicas, y tenemos que andar siempre mejorando. Bien, pues pasamos ahora al último ponente de la sesión, que es Miguel Ángel Martín. Él es gerente y responsable comercial de González Hermanos S.A. y es un muy buen ejemplo de empresa aplicadora. Hemos visto un proveedor un poco de procesos y de productos, un usuario final, y ahora Miguel Ángel nos va a explicar un poco la visión del aplicador, ¿no? Sometido a tanta presión y siempre, ¿no? Respondiendo a las necesidades de los clientes, ¿no? Con series más grandes o más pequeñas. Creo que vosotros tenéis tanto actividad en fotovoltaica como en automoción. Pues bueno, adelante, Miguel Ángel. Sí. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Carlas, por habernos dado esta oportunidad de invitarnos a este webinar y muchas gracias a todos los asistentes a la reunión. Entonces, soy Miguel Ángel Martín, CEO de González Hermanos, y nosotros nos dedicamos al tema de tratamiento de superficies metálicas, galvanotecnia en general, pero bueno, más o menos mi presentación puede ser general para todo tipo de aplicadores y recubridores, bien sea pintura, bien sea recubrimientos electrolíticos, recubrimientos químicos, todo lo relacionado con los tratamentistas y la subcontratación en este tipo de materiales. Vale, pues sin más demora voy a pasar la presentación, que creo que la tendréis en pantalla. Vale. Bueno. Pues mi charla va a ir más o menos en base a lo que sería la importancia de una información técnica robusta a la hora de ofertar un tratamiento de superficies y todos los elementos que son necesarios para iniciar con buen pie lo que sería la fabricación de un componente o de cualquier otra pieza. No sé si estáis viendo mi presentación o... No se ve. No sé. A ver, un segundito. No se ve, Miguel Ángel. A ver, un segundito. Vale. ¿La veis ahora? No se ve. A ver, un segundito. Vale, que está fallando esto. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues como os decía, lo vamos a estructurar en varios factores a la hora de realizar una oferta técnica económica para un tratamiento de superficie, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco temas de material base, el estado del suministro de las piezas, tema de embalajes, tema de recubrimientos, ensayos, exclusiones del proceso, las apariencias visuales, estéticas y un par de conceptos para con la idea de mejorar el proceso de ofertas en la subcontratación de tratamientos. ¿Vale? Una de las cosas que nos encontramos normalmente en las industrias de recubrimientos a la hora de realizar una oferta a nuestros clientes son características ocultas que no conocemos a la hora de ofertar y que posteriormente pues no dejan de producir problemas a la hora
a la hora de fabricar, a la hora de fabricar y a la hora de conseguir la calidad y a la hora de conseguir la calidad y las exigencias de nuestros clientes. Muchos de estos aspectos son desconocidos a la hora cuando recibes un plano, unas especificaciones del cliente o una petición de oferta. Entre ellas hemos intentado resumir pues, los residuos de soldadura, que son elementos que no se detectan en un plano. Tema de rebaba, residuos, escorias, virutas metálicas, óxidos, herrumbres, cascarillas, aceites y grasas no eliminables en los procesos electroquímicos, arenas de moldeo, de fundición, piezas tratadas, templadas, revenidas, el tratamiento térmico del grado de dureza, que no normalmente tampoco viene especificado en ningún plano y muchas veces los clientes no te lo notifican y tienen una importancia vital luego a la hora de realizar el tratamiento. Hay otros factores como poros, grietas, las fisuras, los solapamientos de piezas soldadas y remachadas que en muchos casos tampoco son visibles en la información que facilita el cliente y que posteriormente, en caso de tema de piezas soldadas o remachadas, por ejemplo, provocan un solapamiento que posteriormente produce manchas en las piezas y puede dar problemas de calidad. Estos son problemas ocultos que a la hora de solicitar por parte de los clientes una oferta no somos capaces de detectar los aplicadores, ¿vale? Miguel Ángel, mira, a ver si puedes maximizar, o sea, proyectar la presentación. ¿Así? Ahora, mejor, vale. Mejor, gracias. Vale, después tenemos otra serie de costes no conocidos a la hora de realizar las ofertas, que son, por ejemplo, tema de embalajes. No, el cliente no tiene la información clara cuando te solicita la oferta, hay una falta de definición en las pautas de embalaje, las peticiones de ofertas, se desconoce el tipo de embalaje, se desconoce cómo se van a servir las piezas, si van a ser de a granel, si van a ser posicionadas, si las piezas pueden tener cierto tipo de deformaciones en el momento de embalarlas, el tipo de protecciones, de bolsas, por ejemplo, VCI, si es bolsas anticorrosivas, son bolsas normales. Bueno, todos estos datos vuelven a poner al aplicador en un dilema a la hora de ofertar y a la hora de no saber exactamente qué es el producto, qué es el servicio, qué es la calidad exacta que su cliente le está solicitando. ¿Vale? Después tenemos, por otro lado, y es muy común en recubrimientos, no tener muy claros los puntos de medida, por ejemplo, de los espesores, no saber exactamente en qué zonas de la pieza la norma solicita esos espesores, si es un punto galvánico medio, si es un 100%, un espesor en el 100% de las zonas de la pieza. No comprende el cliente muchas veces tampoco la diferencia de espesores con la propia geometría de la pieza y eso conlleva a que cualquier proceso de oferta se pueda ver desvirtuado por el desconocimiento de estas características. Al igual que, por ejemplo, otros problemas en las piezas, como son agujeros ciegos, las oquedades, los interiores de tuberías. Bueno, hay una falta de conocimiento muy importante que una vez lanzada la oferta y una vez en producción comienzan a aparecer estos problemas ocultos de lo que nosotros llamamos la calidad oculta, la calidad no definida, que desde un proceso de oferta inicial se puede convertir en un drama una vez ofertado por las nuevas especificaciones o los nuevos requerimientos que el cliente solicita a la vez que su cliente inicial también le va solicitando. Y esto pues, es otro de los problemas, ¿no? También hay una falta importante, una falta de definición de los ensayos solicitados, una dificultad de interpretación de las normas. El propio cliente desconoce muchas veces el tipo de ensayos que se van a solicitar en un futuro, no lo tiene claro, las ofertas son siempre a una velocidad inusitada y no hay un verdadero tiempo para poder analizar y determinar muchos de estos temas técnicos que luego se convierten en problemas. Estamos también
Hablamos de la planificación de ensayos, las rehomologaciones periódicas. Ahora mismo muchos OEMs están solicitando rehomologaciones periódicas, bianuales, anuales, trianuales, de piezas ya homologadas con su PIPAP inicial y tal, y esto tampoco se especifica en las peticiones de oferta y tiene unos costes muy importantes porque son ensayos que actualmente cada vez los ensayos más complejos que la industria de automoción solicitan ensayos más complejos y de mayor coste económico, cosa que influye efectivamente en el coste de la pieza. ¿Vale? Por otro lado, también hay un desconocimiento importante a la hora de solicitar las ofertas, que es no hay un gran conocimiento por parte de las ingenierías de proyecto que desarrollan el producto, que desarrollan el componente, y no se colabora con el proveedor galvánico en lo que es en el diseño de la pieza, se piensa. O sea, que el recubrimiento después es añadido y que va a salir solo. Pero es muy importante que se consulte con el proveedor galvánico en el diseño para que los resultados luego sean óptimos. Tenemos muchos problemas también en procesos, por ejemplo, de tambor, de los daños mecánicos durante el recubrimiento para los procesos en masa, que muchas veces el cliente no contempla. El cliente tiene en la cabeza metido el precio y el precio, efectivamente, en tambor siempre es más económico, pero tiene sus desventajas, como pueden ser los daños mecánicos, al ser un proceso en masa granel, puede haber una serie de daños mecánicos que luego vienen las reclamaciones, pero en el momento de la oferta se ha optado por un proceso de tambor por la economía. Lo mismo pasa con las piezas con geometría plana, que tienen este mismo problema en procesos de tambor, la estética, que se considera, bueno, no se valora que en proceso de tambor los resultados estéticos no van a ser ni mucho menos como un resultado en proceso de bastidor, ¿no? Todo siempre buscando efectivamente la competitividad y la oferta más económica. Hablamos de piezas encajadas en tambor, bueno, pues estos son condicionantes que a la hora de ofertar no se terminan de valorar adecuadamente. Entonces, bueno, eso desde el proceso de tambor, el proceso de bastidor, pues tenemos, bueno, pues las limitaciones en el proceso de sujeción, los puntos de contacto, las zonas de enganche de determinadas piezas. Todo esto había quedado muy claro en el pliego de condiciones, en el contrato, en la oferta que se realiza con el cliente para que después no haya este tipo de problemas, no aparezcan a futuro este tipo de problemas que deberían haberse tratado inicialmente cuando se ha generado la oferta. En este mismo capítulo podemos también ver los conjuntos soldados que he hablado antes, ¿no? Los cuerpos tubulares, los tubos huecos, piezas con zonas de con taladros, con zonas de colgado. Bueno, no se valora mucho a la hora de la oferta y en el momento de la verdad vienen todos los problemas. Después también tenemos un problema que actualmente se está cada vez, no un problema, sino una exigencia, que tiene que dejarse muy claro y es primordial dejar definido en la oferta y en la documentación técnica el nivel de exigencia estética requerido para cada componente, si son piezas vistas o de alta demanda estética. Bueno, aquí he querido más o menos la mayoría de los acabados técnicos, efectivamente no decorativos, siempre hablamos de los no decorativos, sino los funcionales, los que persiguen la resistencia, la alta resistencia a la corrosión, son revestimientos que cumplen con los más altos requisitos de resistencia a la corrosión, ¿no? Pero precisamente estas altas exigencias y a la corrosión tienen sus desventajas en el aspecto visual, porque no son lo estéticamente que muchas veces los clientes demandan, cuando lo que buscamos en este tipo de recubrimientos es una alta resistencia a la corrosión, técnicamente que cumpla estos condicionantes, pero no exactamente un aspecto visual como si hablásemos de un cromado de una parrilla exterior de un vehículo, ¿no? Entonces, ahora mismo está habiendo también bastantes problemas con las pasivaciones técnicas utilizadas para los procesos de alta resistencia a la corrosión, que tienen por definición color iridiscente, por elevado espesor de la capa de cromatizado, Dichtschicht, que dicen los alemanes, por lo que normalmente el aspecto visual puede presentar estas características visuales. Quiere decir que efectivamente no podemos estar buscando
la máxima calidad en el aspecto estético y también la máxima calidad en el aspecto anticorrosivo. No queremos llegar a 2.000 horas de corrosión, pero tenemos que tener cuidado porque no se puede llegar a 2.000 horas de corrosión. Hay que trabajar con pasivados de alta capa, de capa gruesa, que dan irisaciones y que hay muchos problemas. Esto lo he incluido también en el tema de las ofertas porque debe quedar muy claro a la hora con el cliente, a la hora de realizar la oferta, qué características estéticas, visuales se solicitan para la pieza, si es primordial la estética, si es primordial la resistencia a la corrosión. Tengo aquí una pequeña frase de un clásico ya muy antiguo del sector de galvanotecnia, que era Eugenio Bertorelli, que decía: las elevadas resistencias a la corrosión suelen estar reñidas con la estética, ¿no? Es un clásico, pero y es muy antiguo y se ha mejorado mucho también en estética y resistencia a la corrosión, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y esto como un poquito resumen de todo y como lanzándolo a OEM, a Tier 1, es decir, ¿cómo podemos mejorar el proceso de ofertas en recubrimiento en la subcontratación de tratamiento, ¿no? Yo propongo y pienso que puedo hablar en nombre del sector de los recubrimientos y parte de las necesidades, deberíamos mejorar muchísimo la calidad y la cantidad de la información facilitada al proveedor a la hora de realizar las ofertas, porque de todo esto depende la vida futura de un proyecto largo y depende que queden muy claras las condiciones en las que luego se debe suministrar y que el cliente debe aceptar, ¿no? Entonces, la importancia de dejar muy claro desde el primer momento un dossier técnico, económico, con todas las condicionantes, es muy importante. Actualmente se trabaja muy deprisa, se oferta muy deprisa, sin opciones a poder analizar normas, a poder analizar ensayos, a poder revisar utillajes, a poder, bueno, pues dedicarle más tiempo a las ofertas, hay que lanzar rápido y esto va en detrimento clarísimo de la calidad futura y de los problemas económicos que va a haber posteriormente. Otro de los puntos que he puesto y que yo creo que nosotros estamos solicitando a nuestros clientes constantemente es intentar conseguir siempre planos en 3D, planos que podamos imprimir. Nosotros actualmente estamos intentando imprimir en impresora 3D todas las piezas que son posibles para la hora de realizar ofertas porque, bueno, nos dan una imagen muy importante de lo que va a ser la pieza. De hecho, es casi la pieza. Es la pieza, excepto, bueno, es en plástico, no es en metal, pero bueno, nos da una idea muy, muy aproximada de los problemas y de las dificultades y de las complejidades que puede tener en un proceso de producción normal. Por eso, bueno, abogo porque cada vez se pidan ofertas más con planos 3D e imprimibles. Después, por el otro lado, tenemos, y hablaba creo que Óscar, de la colaboración con el tratamentista en el proceso de diseño de las piezas. En España yo creo que, aunque parezca que se hace, no se hace, y la colaboración es mínima a la hora de diseñar los departamentos de ingeniería y de diseño de componentes, creo que no colaboran ni consultan al galvánico, que es un proceso muy importante en la fabricación de la pieza. Después también quiero reseñar los compromisos robustos con proveedores y los contratos definidos que propician la mejora continua de inversiones y utilidades de equipos. Ahora mismo seguimos todavía con la vieja política de no firmar nada, no firmar contratos, dejando al proveedor galvánico siempre en pues, una situación de incertidumbre sobre cuándo se va a acabar esto, cuándo me lo van a quitar, cuándo va a aparecer alguien con mejor precio y voy a perder esta serie y eso provoca un miedo por parte del proveedor a la hora de hacer inversiones, nuevos utillajes, equipos, que si tuviese esa garantía por escrito a la hora de haber firmado un contrato de que, bueno, va a ser suyo ese proyecto durante la vida útil del vehículo, del modelo, 4 o 6 años, pues pienso que también animaría mucho a la hora de poder dar precios más competitivos y, bueno, pues lanzarse a inversiones en lo que comento, en inversiones en maquinaria, en utillajes, en equipos.
Y por último, quiero hacer mucho hincapié en esto, que es un problema que yo pienso que está siendo común, que es la imposición por parte de los OEMs de marcas comerciales, productos comerciales, hablo de la albanotecnia, que en plano indican el tipo de producto que tienes que usar, la marca, modelo y proveedor, ¿no? Y esto hace mucho daño, en mi opinión, hace mucho daño también a la hora de ofertar, porque los proveedores que se ven beneficiados por estas certificaciones no tienen mucha diferencia a la hora de ofertar, porque saben que es impuesto un producto que lo tienes que usar, cuando en el mercado puede haber 2, 3 productos comerciales con las mismas características, incluso mejores, mucho mejores, con la que puedes tener más margen comercial, más margen de precio con el proveedor, pero por desgracia a la hora de venir indicados en los planos el producto, proceso, proveedor, formulador, hace, en mi opinión, y siempre hablo en mi opinión, hace mucho daño a la hora de poder realizar ofertas competitivas y es muy complicado ahora mismo tener una gama tan amplia de recubrimientos, proveedores, procesos. Hablamos de pasivados que pueden salir en planos de automoción, pues 10, 15 tipos de pasivados, que claro, una empresa un poquito, aunque tengas un cierto nivel, no puedes disponer de una gama tan amplia y tan variada de pasivados, de sellados, de baños electrolíticos. Es muy complicado, ¿no? Y te hace, bueno, pues una merma de competitividad que para mí, vuelvo a decir, veo que es bastante importante. Gracias. Y bueno, Ángel, termino. Cualquier consulta, aquí tenéis los datos, podéis poneros en contacto con nosotros. Y muchísimas gracias de nuevo a la FIRA, a todos vosotros, y bueno, a ver si esto sirve para algo. Gracias, ¿vale? Miguel, bueno. Ángel, por la presentación. Todas las cosas que vas mencionando son absolutamente familiares para un tratamentista terceros. Cosas que afectan a precio, a calidad, a plazo y quizás destacar esa necesidad de comunicación, ¿no? De una comunicación que al final convierte a cliente y proveedor en partners, ¿eh? Hay que trabajar estrechamente compartiendo un montón de información porque el interés es común para que salgan las cosas bien. También sabemos que cada pieza tiene una historia, ¿eh? Hablabas de tratamientos térmicos, cada pieza tiene una historia y a veces las tratamos como si todas fueran iguales, pero entre una partida y otra puede ser otro mundo. Revolutum. Sí. Bueno, pues pasamos ahora a un turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión que queramos plantear a los ponentes. Yo tenía una primera, a ver si os animáis. Yo tenía una primera que hace relación a la planificación, ¿eh? A veces cuando encargamos servicios, nos gusta tener un poco el mapa de, ¿no?, de la hoja de ruta, ¿no?, de lo que va a venir, ¿eh? Pero no siempre hay contratos y a veces te vienen cosas un poco imprevistas. Esto complica un poco la relación. ¿Cómo creéis que esto lo estamos gestionando? Porque además en época de crisis hay cambios a veces, ¿no?, en estas previsiones, ¿eh? ¿Podéis comentar algo al respecto? ¿Cómo lo estáis gestionando? Bueno, Josep, si quieres primero. ¿Voy yo? Bueno, Carlas, ya sabes lo que dicen, el mapa no es el territorio, ¿vale? Una cosa es planificar, dibujar, hoja de ruta y demás, y luego está la realidad, ¿sí? ¿Es importante planificar? Por supuesto. ¿Es indispensable? Por supuesto, al menos en automoción, acá en otros sectores no tanto. Pero luego el mapa no es el territorio, es decir, sobre el día a día te adaptas. Te adaptas, dirías, bueno, es que el hecho de que no haya contratos puede que no sea
puede dificultar las cosas. El hecho de que haya contratos, aquí Miguel Ángel, corrígeme, el hecho de que haya contratos tampoco te garantiza nada, porque luego te los cambian. Te cambian las condiciones, te cambian los plazos, te cambian, sí, y cambiarlos significa que le habíamos quedado dentro de un mes y lo necesito en 2 semanas, o habíamos quedado dentro de un mes y ahora ya está dentro de 3 meses, no me molestes. Sí, pero en 2 y medio te llamaré porque no corre prisa. Pero esta es la forma habitual de trabajar. Hay muchos sectores, la automoción también, en los que simplemente esta flexibilidad ya nos adaptamos a ella hace muchos años, ¿sí? Y aprendemos a trabajar con ella. Los proveedores no tienen que tomarse los contratos, ahora me vais a criticar por decir esto, tan en serio, y entender que es un acuerdo marco. Es verdad que está firmado, es verdad que hay unos compromisos, y aquí lo peor es que cuando es el proveedor el que incumple hay penalizaciones, ¿verdad? Y eso no es bidireccional, ¿verdad que no? Pero bueno, son unos aspectos que hay que tener en cuenta. Adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Josep, porque efectivamente a la hora de hablar de contratos, todos sabemos que es complicado, ¿no? En este mundo difícil, ayer leíamos la noticia de que en PSA paraban por falta de microconductores, por ejemplo, y claro, ¿de qué sirven los contratos si después no vamos a ser capaz de tener materiales o materia prima para cumplir esos contratos, ¿no? Lo que yo incidiría efectivamente es que, bueno, pues un contrato, por lo menos un compromiso, cuando hablo contrato es un compromiso de decir, bueno, pues esto va a tener una vida de tanto tiempo, la producción va a variar, te vendrá un coronavirus, te vendrá una subida de acero, te vendrán los microchips y fluctuará, subirá, bajará. Pero como tú bien dices, que sea bidireccional. Quiero decir, al final, si cumple uno, que cumpla el otro. Porque yo no te garantizo lo que te voy a dar, pero como en el momento no me cumplas con la producción, hablamos ya de cargos económicos, hablamos de todo esto, ¿no? Entonces, esto lo podríamos encajar en todo esto, en esa fase de poder tener un contacto más estrecho entre proveedor y cliente y tener más información. Hablando de planificación de producción, es muy complicado conseguir un cliente que te dé una planificación medio normal o medio a corto plazo sobre su fabricación, porque yo reconozco que el mercado es así de inestable, pero bueno, colaboración, sobre todo colaboración, más colaboración. Muy bien, muchas gracias. Sí. Veo que no hay preguntas en el chat. Son muy bien. Yo tenía otra cuestión acerca del tema. Cuando se trabaja así tan estrechamente, hay un tema de calidad concertada que es súper importante, ¿no? Y cumplimiento de normas, ¿eh? Y creo que esto también requiere de comunicación y más comunicación. Y bueno, yo además ahora estamos delante de cambios en la industria de automoción. Al final estamos enfocando un poco hacia automoción con el tema del coche eléctrico. Entonces, esto, ¿cómo creéis que va a responder todo el sector para adaptarse? ¿Habrá cambios normativos también asociados a todas las nuevas necesidades? ¿O vamos a seguir, digamos, con los mismos estándares y exigencias mutuas? Yo lo digo, por ejemplo, en la parte mecánica va a haber cambios, en la parte electrónica también, y esto va a hacer que todos los tratamientos, herramientas vayan cambiando. ¿Habéis tenido algunas primeros contactos con estos cambios o de momento es todo, está más en la parte de deseo que no de realidad? Sí que han empezado a aterrizar proyectos relacionados con el vehículo eléctrico. Lo que sí que es cierto es que incluso los OEMs de momento están tirando de las normativas ya existentes las están trasladando, o sea, no adaptando a las nuevas necesidades, sino trasladando. Estamos todos en una curva de aprendizaje. Yo hasta incluiría al propio OEM, que está pasando de fabricar vehículos, digámosle, de ser una empresa metalmecánica a pasar a ser una empresa mecatrónica, ¿sí? Es decir,
Sí, se mueve, pero sobre todo los componentes electrónicos son los que más están introduciendo. Y evidentemente, ser un especialista en metalmecánica, ser un especialista en mecatrónica es totalmente diferente y requiere de aprendizaje. Todas estas normativas de momento se están trasladando, no se están realizando nuevas, por lo menos no nos han llegado todavía nuevas normas concretas y específicas al vehículo eléctrico. Quizá la más relevante podría ser la VDA 19.1, que es relativa a la presencia de partículas en los componentes para evitar pues cortocircuitos principalmente, ¿sí? Es decir, un grado de limpieza determinado para mantener la pieza lo más limpia posible, pero básicamente en aquellos componentes relacionados directamente con el sistema eléctrico del vehículo. El case de la batería, el mismo circuito eléctrico, el motor eléctrico, pero claro, los tornillos de las ruedas, los emblemas del volante y de enfrente siguen siendo exactamente los mismos que los de un vehículo de motor a combustión, con lo cual en ese aspecto pues el impacto no ha llegado, ni mucho menos. Pero bueno, lo que os he dicho básicamente es un traslado de normativas existentes y a ver pues cómo funciona. Gracias, Óscar. Hay una pregunta en el, en el chat acerca de precisamente de la adaptación de la industria que tenemos a la fabricación de coches eléctricos, ¿no? Que es algo que parece que todos estamos esperando. Y se pregunta, ¿se podrá adaptar la industria que tenemos más de motor de combustión a coche eléctrico? Este es el gran dilema, ¿no? España fabrica un montón de coches cada año, pero de combustión. ¿Nos podremos adaptar? ¿Qué previsiones tenemos? Igual, Josep, te toca más de cerca. Sé que está muy feo esto de contestar la pregunta con otra. La pregunta es, ¿tenemos alternativa? No tenemos alternativa. No tenemos alternativa. A ver, seamos sinceros. El vehículo eléctrico no se va a introducir de la noche a la mañana, va a venir progresivamente, evidentemente. No va a ser de forma lineal, va a ser de forma exponencial, muy probablemente. Vehículo eléctrico no significa únicamente vehículo de baterías, estamos hablando de baterías, estamos hablando de hidrógeno. Importantísimo tener eso presente, cada uno con una utilización. Pasamos de una hegemonía, ¿vale? De una total control del mercado por parte de los vehículos de combustión, a haber una coexistencia de la combustión, del eléctrico de baterías, del eléctrico de hidrógeno, de los híbridos que va a seguir habiendo y por lo tanto pasamos a esta coexistencia y esto vendrá más rápido de lo que nos esperamos. Yo diría, si las empresas a día de hoy no han hecho ya un plan para adaptarse a esto, ya van tarde. Y esto lo digo rotundamente, ¿eh? Sinceramente. Si hay todavía empresas que a día de hoy no se han sentado a decir, oye, a mí esto del vehículo eléctrico, ¿cómo me impacta? Ostras, esta Semana Santa tienes deberes que hacer, sinceramente. Nosotros ya hicimos hace 3 años, si no recuerdo mal, unos estudios que los enviamos a la Generalitat y obviamente los compartimos con todos nuestros socios y están a disposición para el que los quiera, ahora os dejaré mis datos, en donde hacíamos un análisis del sector de automoción aquí en Cataluña. Identificábamos con nombres y apellidos qué empresas, qué componentes fabricaba cada empresa se veían afectados por la introducción del vehículo eléctrico, ¿sí? En 3 niveles, afectación baja, media y alta. Y esto implica una serie de cosas que ahora no me alargaré. Pero las empresas tienen que adaptarse. No tienen alternativa. Yo diría, las empresas a día de hoy ya se están adaptando y bastante bien, al menos las que yo conozco en el entorno de estas 200 empresas que tenemos en el clúster. Adelante. Sí, gracias, Josep. Es absolutamente la situación que tenemos delante. Hay que adaptarse. Cada uno en su sector va a haber piezas que disminuyen, que desaparecen y otras piezas que por lo que sea se potencian, ¿eh? El otro día hablaba con uno de herramientas y, por ejemplo, los diámetros grandes, si se arranca menos viruta, habrá menos herramientas de diámetro grande y habrá más micro herramientas porque habrá que hacer placas de circuitos integrados y cada uno en su sector debe identificar un poco los cambios que van a venir porque nos podemos encontrar fuera del negocio si no lo hacemos. Óscar, Miguel Ángel, algo, ¿qué veis vosotros del coche eléctrico? ¿Mucho en las noticias y en la realidad menos? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo hace muy poquito tenía una reunión con Oscar, también una presentación con respecto a este tema de cómo va a afectar el coche eléctrico a nuestro sector. Le veía muy optimista, pero yo en principio soy bastante más pesimista que él. Yo pienso que el coche eléctrico, pues, hay que adaptarse, cada uno a su nivel, cada uno podrá adaptarse. Habrá empresas que no puedan adaptarse, pero básicamente lo que veo con el coche eléctrico es una reducción significativa de componentes, una reducción significativa de muchos elementos del propio vehículo y bueno, eso no se podrá recuperar. Quiero decir, todo lo que desaparezca por el coche eléctrico, pues yo, por ejemplo, tratamos tema de tubería, por ejemplo, tubería de conducción de fluido, por poner el ejemplo más, un ejemplo muy crítico, por ejemplo, de combustible, por ejemplo. ¿Qué evolución puede tener ese tipo de empresas? Si no va a haber combustible tradicional, convencional, pues esa empresa no podrá sobrevivir, a no ser que fabrique cualquier otra cosa, ¿no? Pero todo ese tipo de componentes que quien fabrique tubo de escape, por ejemplo, pues difícilmente se va a poder adaptarse, ¿no? Yo lo veo así, veo que desaparecen muchos componentes, no solo con el coche eléctrico, sino con la propia... como decía Óscar, al final los coches ya pasan a ser de metal mecánica, por decirlo así, pasan a ser a iPhone con ruedas, ¿no? Un iPhone con ruedas, entonces, pues desaparecen muchos elementos del propio vehículo que lamentablemente van a caber en una pantalla táctil y van a caber en el frontal del coche, ¿no? Pulsadores. Pero es así. O sea, yo soy muy decía que... Un aspecto no me gusta hoy. Hay que ser, quiero ser realista, ¿no? Y veo que efectivamente nosotros preveemos una reducción de componentes a medio plazo importante por propio coche eléctrico. Yo diría, lo que está claro es que el vehículo eléctrico va a marcar un nuevo grado de calidad en general en el automóvil. El grado que se le exige a un vehículo eléctrico, el grado de calidad que se le exige, va a ser superior que al existente del motor en combustión. Por ejemplo, el car sharing, una de las cosas que va a exigir a los componentes de los vehículos es mayor resistencia a la abrasión, al rayado, hasta incluso propiedades biocidas, ¿sí? Es decir, cuando una persona deja un coche y lo recoge otro, ¿cómo de higiénico va a ser ese vehículo? Y claro, esos estándares de calidad nuevos que va a fijar el vehículo eléctrico, evidentemente se van a trasladar al vehículo particular, bien sea de motor de combustión, híbrido o eléctrico. También hay que tener en cuenta que la evolución prevista de motorizaciones en los vehículos de aquí al 2050, sí que es cierto que el vehículo eléctrico va a irrumpir en la realidad, ya lo está haciendo. Sí, pero tengamos en cuenta de que cuando se habla de vehículo alternativo, también es el vehículo híbrido. Y el vehículo híbrido también tiene un motor, como el de combustión. Otra cosa van a ser las emisiones, ahí va a estar la evolución. Pero el motor va a seguir siendo el mismo que un motor de combustión actual. Más tecnificado, más eficiente, ¿vale? Pero va a seguir teniendo la necesidad de tornillos, de muelles, de tuberías, exactamente igual que el de ahora. Si vemos esa curva de evolución de los vehículos a lo largo de los próximos años, veremos que van a aumentar en 20, 25 millones de unidades, es la previsión, la fabricación de coches, de los cuales, de esos 25, entre eléctrico puro y duro, estamos hablando de unos 12, 17 millones eléctricos. Todo lo demás, es decir, no solo se van a fabricar más vehículos de combustión, o sea, no se van a seguir fabricando los mismos, sino que se van a acabar fabricando más. Es cierto que el eléctrico va a tener menos componentes, menos tornillos, por ejemplo, pero va a quedar, yo creo, compensado por el crecimiento orgánico del resto de motorizaciones, las híbridas especialmente. Y lo dicho, el grado de calidad, el problema va a ser que habrá que dar ese grado de calidad del vehículo eléctrico trasladado al vehículo híbrido. Ese quizás es el reto y es donde va a estar el filtro
de los que pasan o no pasan. Evidentemente, si tú adaptas tu empresa para acaparar negocio, componentes destinados puros y duros al vehículo eléctrico, pues es un extra que vas a llevar a tu empresa. Pero sobre todo, mi mensaje a los aplicadores es que hay que mejorar ese grado de calidad, hay que tecnificarse, ¿sí? Y estar mirando al vehículo eléctrico como vehículo de referencia, no como una amenaza. Y además el híbrido es un caso muy interesante, porque en algunas versiones tiene más arranque de viruta que uno de combustión. Josep, ¿tú querías añadir algo? Sí. Un poco para muy en la línea de lo que tú comentabas, Óscar, y para ampliar lo que estabas diciendo, Miguel Ángel, tengamos en cuenta que muchas veces en esta transformación que estamos hablando ahora, de que pues, las empresas tendrán que transformar, no olvidemos que muchas veces las empresas son conscientes de cuál es su producto estrella, porque cuando miran las estadísticas de ventas lo ven claramente, o el que les deja más margen, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de reconversión de las empresas, no olvidemos que la capacidad productiva, el proceso productivo de las empresas es uno de los principales activos que tienen. Y aquí tenemos ejemplos muy bonitos en Cataluña, sector automoción, como es Vilardell Portí, como puede ser la empresa Relax, ¿sí? Donde hicieron de su producto, lo dejaron a un lado, conservaron todo el know-how que tenían en proceso de fabricación, en capacidad de innovación, y con eso se pudieron reinvertir. Entonces, es verdad que habrá componentes que desaparecerán, pero no olvidemos que quizá el componente de la pieza que está fabricando la empresa puede que sea, ese no sea su principal activo, sino la capacidad, ¿no?, de sus trabajadores, de sus equipos humanos o la capacidad de procesos que tienen. Bien, pues muchas gracias. Ya nos estamos pasando unos minutos de las 12 y vamos a proceder un poco al cierre del webinar. Gracias a todos los asistentes y a los ponentes. Y quizá lanzar un mensaje de, bueno, en estos días, en esta época que nos toca vivir, pero ya también antes, hace falta mucha interconexión. Que hablemos entre nosotros, que busquemos nuevas oportunidades. A mí me cuesta encontrar alguna conversación no útil cuando hablo con alguien que hace cosas distintas a las que hacemos nosotros. Por tanto, uh-huh, os animo a que hagáis contactos, a la que busquéis nuevos proyectos, que a veces no, en el día a día nos cuesta, ¿vale? Pero que siempre acaba resultando útil. Bien, gracias a todos y nos vemos en otra ocasión, espero que presencialmente. Que ya sea presencial. Claro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.